Se cumplen 900 años de la reconquista de la ciudad de Sigüenza. Una reconquista realizada como ejemplo, como emblema, por el obispo Bernardo de Agen y que a lo largo de estos 900 años ha ido configurando a esta ciudad un aspecto, una realidad de belleza artística y monumental, de raíces, de historia y de valores. Precisamente nos encontramos en un lugar muy significativo de la ciudad de Sigüenza. Nos encontramos en su Plaza Mayor. Detrás mío, junto al gran cartel que anuncia el noveno centenario en el que nos hallamos, estamos en el edificio consistorial, en el ayuntamiento. Y estás ahora viendo la fachada meridional, la fachada sur de la Catedral de Sigüenza, concretamente la Torre del Gallo y la Puerta del Mercado. El 900 aniversario de la ciudad de Sigüenza ha de significar o está significando un compromiso de movilización ciudadana para que Sigüenza sea fiel a sus raíces y para que Sigüenza no pierda el tren del verdadero progreso, de los verdaderos valores. En este sentido, entre las numerosas actividades que se celebran, querría significar un abrazo simbólico, una concentración ciudadana dándonos la mano que va a abrazar a la catedral y a la iglesia matriz de San Vicente, la iglesia que más claramente, más significativamente evoca estos 900 años. Que sean 900 años de abrazo con lo mejor de nuestra historia, con lo mejor de nuestro presente y en augurio de un futuro, de respeto entre todos y de potenciación de los valores que han hecho y han de seguir haciendo grande a la muy noble y fidelísima ciudad de Sigüenza.